Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un asesinato en el residencial Candelaria de Mayagüez. En el lugar había un vehículo estacionado con varios impactos de bala y en el interior del baúl había un cuerpo sin vida. Nosotros nos personamos al lugar, personal del distrito de Mayagüez, personal del Strike Force y personal de homicidio. Al trabajar la escena encontramos dicho vehículo. Este vehículo, estamos hablando de un Toyota, de un Honda Civic dos puertas, tablilla IX031, color azul. Las autoridades identificaron al occiso como Ángel Alexis Rodríguez Morales, de 27 años de edad y vecino del barrio San Rumaldo de Hormigueros. Aparentemente, esta persona no se sabía de él desde ayer a las 2 de la tarde. En el día de hoy nosotros vamos a remover este vehículo. Este vehículo será tratado para fines de periciales, para tratar de levantar huellas y levantar cualquier evidencia que haya en el mismo. El sargento Matos Gotay añadió que la investigación está en su etapa inicial y que continúan recibiendo confidencias para esclarecer este crimen. Tenemos que profundizar un poco más en la investigación para entonces verificar si hay algo más. Pero al momento lo único que ha salido es que tiene un caso de apropiación ilegal por el cual cumplió una probatoria. Al momento no tenemos nada. Entendemos que los hechos no ocurrieron aquí en el lugar, ya que en el lugar no se encontró evidencia de como que haya surgido la situación en donde se encuentra el vehículo estacionado en estos momentos. Para Noticias, Huele 12, Orville Collazo y Samira Mendoza.